tal? Muy buenos días, bienvenidos a TV Deportes de Cuarto Poder. Este lunes 27 de mayo de 2019, estamos en las instalaciones de Cuarto Poder, válgase la redundancia, aquí en Tercera Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte. Tenemos mucha información porque este fin de semana hubo fútbol, hubo ajedrez, hubo taekwondo, también hubo boxeo, hubo tenis. Basta información que tenemos para ustedes y esto se lo estaremos a conocer en unos minutos más. Toño Zúñiga, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Freddy. Así es, tenemos mucha información en el ámbito deportivo el día de hoy. Tenemos ya definido al campeón del Clausura 2019 y tenemos también a una invitada especial que nos estará hablando acerca del futbolito Bimbo. En efecto, Toño, está con nosotros la profesora Erika López Guzmán. Ella fue la coordinadora del evento del futbolito Bimbo en Chiapas. En unos minutos más estaremos hablando de lo acontecido hace unas semanas, bueno, hace unos días aquí en la capital chiapaneca y de lo que se avecina con la fase estatal del torneo infantil más importante de nuestro país. Pero arrancamos también con el tema del fútbol porque este fin de semana en la Liga Bonampak, el equipo de Universidad del Sur goleó al Deportivo Independiente. Esto, insistimos, dentro de la Liga Bonampak. Durante el fin de semana las acciones continuaron en la Copa de la Liga de Fútbol Rápido Bonampak con los juegos de la jornada 11, en donde Deportivo Universidad del Sur fue el primero en quedarse con el triunfo al derrotar 12-0 a Deportivo Independiente en la cancha del Parque del Oriente, Pañuelo Rojo. Por otro lado, Deportivo La Pandilla hizo lo propio y terminó doblegando 5-4 a Deportivo Cantarranas, quien nada pudo hacer para reaccionar y rescatar los puntos en lo que va de la fase regular. Deportivo La Palapa de mi mamá también se quedó con los 3 puntos al vencer de manera brutal a Deportivo Cantarranas en un juego de ida y vuelta, por lo que al final fue para los de casa, que continúan con su buena racha de juegos en la justa copera, quedándose con un marcador en sus manos de 12-2. En otros resultados, Deportivo Milán derrotó 1-0 a Deportivo Guachupines, Deportivo Independiente perdió 0-12 ante Universidad del Sur y Deportivo Peñitas derrotó 11-5 a Deportivo Juventus. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, todas las actividades aquí en lo que es la Liga Bonampak, y como ya decíamos hace unos instantes, está con nosotros la profesora Erika López Guzmán, coordinadora general del futbolito Bimbo en Chiapas. Profesora, hace unos días se vivió intensa actividad en Cañahueca, también en el Parque del Oriente. Fueron las finales aquí en Tuxtla Gutiérrez. Así es, Freddy, gracias. También a presentar lo que era esta tercera edición para nosotros como coordinadora 56 a nivel nacional. Y pues mira, después de que participaran 286 equipos, pues ya estamos en la fase Teníamos ahí lo que era, vemos en imágenes lo que fue la actividad también en Cañahueca, finales tanto en la rama femenil como en la rama varonil. A diferencia de otras ciudades o de otros municipios, aquí en la rama femenil, Chiapas estará, o Tuxtla Gutiérrez tendrá participación con 2 equipos. Así es, en la rama femenil, porque como verás, te digo, son 22 municipios los que están participando. Muchísimos ya se están eliminando en una fase intermunicipal que se le llama. Ya tuvimos la primera fase, que es la fase de grupos. Uh-huh. Posteriormente fue la fase intergrupal y ahorita estamos con la fase intermunicipal. Y pues como algunos municipios no tuvieron rama femenil, y como Tuxtla es la sede oficial y hubieron arriba de 51 equipos, pues merecen que los 2 equipos femeniles representen tanto al Oriente como al Poniente. Y todos ellos de muy buen nivel, ¿no, profesora? Se vio calidad en los muchachos, y por ahí escuchaba yo comentarios de los padres de familia y algunos entrenadores que este año ha sido el que mejor calidad ha brindado en cuanto a los juegos. Fíjate que sí, mira, yo tengo la experiencia desde el 2017 y he vivido unos partidos tan emocionantes, la verdad. En el fútbol nada está escrito, como bien se ha dicho. Los que eran favoritos de repente no, hay otros que se han crecido. Y pues ya sabes que cuando clasificas a una siguiente fase, pues el nivel cambia. Es otro torneo, ¿no? Ya en la liguilla es otro torneo y lo demostraron en el partido que vivimos el viernes pasado. Así es. El Oriente, que en este caso iba representado por el colegio Laureles, y el lado Poniente por American School, se vieron grandes emociones. O sea, el marcador puede ser muy abultado, no obstante, lo que se vivió dentro de la cancha fue algo muy emocionante. Y como bien lo menciona, también del lado Oriente habían colegios pues ya prácticamente puestos en la final, y llegaron los muchachos del equipo del Colegio Laureles con mucha motivación, tengo que decirlo, me tocó vivirlo de manera personal, y era
contagioso el ánimo que desde el director técnico hasta los jovencitos tenían. No se dejaron impresionar, y eso en el caso del colegio La Paz también, allá tenía dos muy buenos jugadores, zurditos ellos, sí, que ellos prácticamente movían al equipo, pero cuando enfrentaron al equipo Laureles, que es el campeón de Tuxtla Gutiérrez, pues los desaparecieron, no pudieron hacer más. Me da muchísimo gusto porque, como tú bien lo dices, el nivel se ha acrecentado. Quiere decir que los maestros se están preparando para este torneo. Es un torneo, gratuito. Así es. Se les dan los arbitrajes, no pagan ni inscripciones, se les dan los balones para que ellos jueguen, las casacas, servicio médico, están asegurados. Entonces, créeme, es un torneo que muchos lo esperan. Hace muchos años a mí me toca la experiencia de invitar, y en algunos lugares se nos cerraron las puertas, que porque decían que era una empresa transnacional y que no sé, que los niños no querían participar. Eso era falso completamente. O sea, no importa lo que sea la empresa. Aquí lo importante es que la empresa está aportando un recurso para que los niños se diviertan, y lo están viviendo. Mira, tiene valores. O sea, también los, claro, niños dentro de la cancha, si hacen buenas acciones, los premian con tarjetas verdes, y se ha incrementado. El año pasado Chiapas fue campeón nacional en lo que es tarjeta verde, con dos personas, que fue casualmente de Dana Sofía del Colegio Laureles y también el Colegio Pablo Guardado Chávez con André Pumarejo. Uh-huh. Y fue a nivel nacional, porque ni siquiera fue a nivel estatal ni regional, fue a nivel nacional. Le ganamos hasta el norte con la cuestión de tarjeta verde por las buenas acciones que se hicieron dentro de la cancha. El promedio, deben de tener un promedio mínimo de 8, entonces te digo, ayuda a este torneo para que los niños sean unos buenos semilleros para ser grandes ciudadanos. Y sobre todo que se fomenta la actividad física desde edad temprana, y bien lo menciona el tema de las tarjetas verdes, además de que pues punto extra o motivación extra tienen los muchachos, ¿no? De que entran a rifas para artículos especiales, que eso los lleva, pero sembrar desde pequeños la semillita de ser un deportista íntegro, decir que respeta cuando pierde y cuando gana a su adversario, ¿no? Y me tocó verlo también en la final, hubieron muchachos del Colegio Laureles que fueron a abrazar a sus compañeros del American School, que estaban destrozados los niños. Sí, pues ahí ves las dos caras de la moneda, ¿no? La sonrisa de parte o el llanto de alegría de los que clasifican y el llanto del que se derrumba, ¿no? Así pero es. Eso es muy importante porque también de las derrotas se aprende mucho y hay que aprenderse a levantar. La verdad, una gran nobleza. Y ahí, por ahí lo estábamos viendo, ¿no? Pues ahí estamos checando eso, ¿no? Hay que también reconocer y agradecer el apoyo de los papás para este torneo. Es muy importante lo que ellos hacen. Si te diste cuenta, el escenario perfecto del Centro Deportivo Recreativo Cañahueca estaba lleno, ¿no? Sí, de papás, sí, de mamá, abuelita, abuelito, todos tíos. Y pues es una fiesta que nosotros estamos haciendo gracias al apoyo de Bimbo, de PDL, que es la empresa que nos tuvo la confianza. Y pues estamos trabajando gracias también al equipo, válgase la expresión, que hemos tenido, y también con los coordinadores que nos han apoyado para sumarse a este proyecto. Y la fiesta se incrementará el próximo 8 de junio, ¿no? Sí, el 8 de junio es ahora sí que la fecha clave. Vienen los 8 mejores. Ya han comenzado las eliminatorias en todos los municipios de los 22 que están participando. Hoy precisamente hubo eliminatoria en Comitán contra San Cristóbal. Ajá. Ya nos notificaron que Comitán, tanto varonil como femenil, se llevan, o sea, el ansiado pase al nacional. También están jugando la final ahorita en estos momentos en Altamirano, está participando Yajalón, Ocosingo y por supuesto la sede es Altamirano. Ya los dos equipos de Altamirano pasaron a la final contra Yajalón, y pues esto quiere decir que se está sumando. Mañana tenemos eliminatoria con Tonalá, Arriaga y Mapastepec. Y posteriormente el día 29, que ya se cierran las eliminatorias, será en Tapachula, que también será Tapachula, Huixla y Cacahuatán. Entonces el sorteo lo hacemos el próximo sábado, se van a hacer dos grupos de cuatro, tanto en la rama varonil como femenil. La sede es el Centro Deportivo y Recreativo Cañahueca. Es eliminación directa, es un solo día, es el 8 de junio, y el campeón nos representará la próxima semana, 15 y 16 de junio, me parece que es la siguiente semana al 8, okay, en la etapa regional que al parecer se va a efectuar en Puebla. En Puebla, por ahí al principio nos había comentado que Chiapas también lo estaba peleando. Estamos peleando, hasta ahorita no nos han definido, pero okay, digo, puede ser que sea Puebla, no nos han dado la noticia. Yo te puedo decir que hemos trabajado muy bien, hemos mandado información en tiempo y forma a la plataforma tal cual nos lo ha pedido PDL a través de Bimbo,
y pues, pero no han notificado quién es sede, igual y nos den la noticia, igual y no. Lo único que te puedo decir que nos queda la satisfacción, que se ha trabajado bien, que conformamos un buen equipo de trabajo gracias a la difusión que también ustedes como medio le han proporcionado al evento, y pues también gracias al Instituto del Deporte Tuxtleco por todo el apoyo que nos está brindando para darnos las instalaciones para tanto la fase regular como la etapa estatal. Sería una gran noticia, ¿no?, que Chiapas reciba la sede de la etapa regional. Sería maravilloso, digo, 3 años que hemos venido incrementando el trabajo. El primer año, 2017, que nos dan la confianza, tuvimos 224 equipos. El segundo año, que es 2018, 227, y esta vez batimos récord con 286. No logramos la meta que nos puso Bimbo, que eran de 315 equipos, pero créeme, con un solo presupuesto que es para Tuxtla Gutiérrez, pues difícilmente se puede hacer todo, ¿no? Es complicado, y sobre todo si llega a tener la fase regional, pues sería una logística bastante enorme, ¿no? Conjuntar, porque son cuatro estados que vienen, que es Puebla, Veracruz, que es Veracruz, Oaxaca y Chiapas. ¿Alrededor de cuántos equipos estaríamos hablando? Son 4 y 4, son 8 equipos. Son 4 en la rama varonil y 4 en la rama varonil y 4 femenil. Son 8 equipos y creo que Tuxtla tiene la capacidad para eso y más. ¿Qué cree que dependería específicamente para que le den a Chiapas la sede? Mira, ya nos dieron ahora sí que el primer candado que nos pusieron fue que no llegamos a los 315 equipos, okay, pero Puebla llegó a 195 y nosotros llegamos a 286. No obstante, a Puebla su meta era 160, ajá, rebasó su meta por algún momento dado, o decirlo así, y nosotros pues nos faltaron. O sea, sí superamos nuestra meta del año pasado, pero Bimbo, no sé por qué razón, con una sola plaza nos exigió más. Ajá. Entonces, yo ahí veo como que no está muy equilibrada la balanza, pero pues igual y lo analicen, ¿no? Mano negra por ahí para favorecer al estado del centro del país, a Puebla, ¿no? De hecho, han hablado muy bien de todo lo que se ha hecho en Chiapas, porque si te das cuenta, hemos dado una gran cobertura, se ha hablado mucho de Bimbo, hay buenos comentarios. Yo sé que todo tiene sus pros y sus contras, también va a haber gente que no está de acuerdo con un resultado y lo único que hace es satanizar de que hay que la mala organización o esto, porque a veces si haces cosas buenas difícilmente te van a vanagloriar, pero si cometes un error, pues ahí inmediatamente te atacan. Sin embargo, la satisfacción de que se ha hecho un buen trabajo lo tenemos. Bimbo, PDL no lo ha hecho saber que hemos trabajado bien, pero una de ellos ya no depende de PDL, depende directamente de la logística de Bimbo, y pues por ahí están inclinados un poquito hacia Puebla. Pues ojalá se pueda dar esa serie aquí en Chiapas, sería algo fenomenal, demostrarle también a la organización en general que aquí se puede realizar ese torneo, claro, que hay apoyo de padres de familia, desde luego de las instituciones gubernamentales, de nosotros como medio de comunicación, y que tendrán la satisfacción de que, pues al menos el Centro Deportivo Cañahueca en la cancha 2 cuenta con muy buenas instalaciones, ¿no? La cancha 2 está en perfectas condiciones, y créeme, el año pasado y el antepasado que me toca ir a Veracruz, tenemos mejores instalaciones que ese lugar. Inclusive en cuanto a logística, ajá, tuvimos mejor torneo estatal desarrollado nosotros en cuanto a organización que la etapa regional que ellos tuvieron. Entonces, capacidad la tenemos, ¿no? Nada más que nos den la oportunidad de ser sedes, y créeme que no se van a quedar disgustados. No sean tan quisquillosos los señores organizadores generales, pues brinden el beneficio de la duda a Chiapas, verán que no se quedarán con mal sabor de boca, y sobre todo si al final, eso ya es un comercial propio, se van a tomar su pozolito de cacao, ¿no? Se los vamos a proporcionar, ese va a ser el matiz especial. Para que se queden enganchados. Para que se queden enamorados y nos la den siempre. Así es. Profesora Erika López, agradecido con los minutos que nos da para TV Deportes de Cuarto Poder, es un honor tenerla aquí en esta su casa, con toda la información del futbolito Bimbo, y pues finalmente que nos recuerde las fechas y las horas en que van a iniciar los encuentros el próximo 8 de junio. 8 de junio arrancamos en el campo 2 y el campo 3 infantil, exactamente a las 9 de la mañana. A esa hora se dará el silbatazo inicial, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Están todos invitados. Le agradezco mucho el favor de su atención. Freddy, déjame agradecerte de manera personal por toda la cobertura que le has proporcionado. Gente como tú es lo que se necesita para que esto crezca en cuanto a la proyección y difusión de los eventos deportivos. Se lo agradezco, profesora, es nuestro trabajo y aquí estaremos para servir. Gracias, Freddy.
Mientras nosotros continuamos con el tema del deporte en general, porque Chiapas también tuvo presencia a nivel nacional en lo que fue la reunión de FEMEDES, la Federación de Deporte Escolar. Esto en el Taekwondo estuvo el presidente de la Asociación Estatal, el profesor Walter Labarca Cabrera, y entre de otros temas vieron actualizaciones y también lo que será el próximo nacional de los Juegos Escolares. Chiapas pasó lista de presente en la reunión nacional de presidentes de asociaciones de la Federación Mexicana de Deporte Escolar, misma que se celebró en el Instituto Poblano del Deporte y la Juventud. Al respecto, Walter Abarca Cabrera, presidente de la Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar de Chiapas, informó que en la reunión se abordaron los diferentes proyectos que se tienen en puerta. Asimismo, el titular de la Asociación Estatal adelantó que ya se está cocinando el segundo campeonato nacional de FEMEDES, en donde Chiapas en su primera edición logró el subcampeonato nacional en la rama femenil y el tercero en el sector varonil, subrayando que dentro de la reunión se establecieron también capacitaciones y actualizaciones dirigidos a entrenadores y jueces. Acerca de los Juegos Nacionales Escolares, Abarca Cabrera mencionó que se encuentran en el cierre de preparación, pues el evento se disputará del 9 al 13 de junio en Acapulco, Guerrero. Para los niños de nivel primaria y para los de secundaria será del 16 al 20 de junio. En total, Chiapas será representado por 60 competidores, 24 del nivel primaria y 36 del nivel secundaria. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. La información referente al deporte escolar en Chiapas, específicamente en el Taekwondo, buscarán en Acapulco, Guerrero, mejorar lo que hicieron el año pasado, un subcampeonato y un tercer lugar en la rama femenil y varonil respectivamente. Se está preparando la selección, está afinando detalles y ojalá logren esos buenos resultados para Chiapas. Sí, que sin duda el Taekwondo a nivel nacional ha ido creciendo, hemos sido testigos de eso tanto en Olimpiada como en eventos que incluyen a las escuelas también, el caso de los Juegos Nacionales, y bueno, ojalá que puedan seguir brindando medallas al Estado y que puedan seguir subiendo, ¿no? Posiciones en el Taekwondo Nacional. Y bueno, también vamos a hablar del tema del deporte ciencia, Freddy, que bueno, cuatro ajedrecistas buscarán el próximo fin de semana un boleto a la gran final. Será el próximo fin de semana por la mañana cuando se lleven a cabo los cuartos de final del torneo Apertura 2019 de la Liga de Ajedrez Tuxtlán en la ya conocida Casa del Deporte Ciencia, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El primero en conseguir el pase a la liguilla fue el líder general de la competición, Adrián López, quien doblegó fácilmente por marcador de 2-0 a Sergio González tras dejar fuera a la olímpica Karina Guillén. Por otro lado, en la mesa 2, David Guillén dio la sorpresa al ganar 2-0 a Óscar Jiménez, subcampeón del Clausura 2018, quien gracias a sus errores cometidos de ambas partidas tendrá que seguir las acciones de la fiesta grande desde su casa. Mientras que en la mesa 3, Euclides Herrera sufrió, pero al final avanzó al ganar 1.5 a 0.5 a Daniel Jiménez, convirtiéndose en el tercer invitado de la lista de semifinalistas. En tanto, en la mesa 4, Sebastián Gómez hizo valer su posición en la tabla general y doblegó 2-0 a Onofre González para de igual forma instalarse en las instancias finales. Tras los resultados ya mencionados, las llaves de los duelos de semifinales quedaron de la siguiente forma: Adrián López contra David Guillén y Euclides Herrera contra Sebastián Gómez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. La actividad del deporte ciencia, ojalá logren esos boletos a la parte final y también pues alcanzar sus objetivos, que desde luego son los primeros lugares como todo deportista. Pasamos a otro tema, a otro deporte que también hay muchos que dicen que no se necesita gran ciencia para tirar golpes. Yo opino todo lo contrario, hay que estar muy cuerdo, analizar bien la táctica del rival para poder pues ejercer de boxeador. Sin embargo, ahora nos enfocamos al aspecto administrativo porque la comisión, la honorable comisión de box de Tuxtla Gutiérrez salió a desmentir el día sábado acusaciones en su contra, acusaciones muy graves al presidente de la asociación, el doctor Betanzos Arce. Van más allá del aspecto deportivo, tocando el tema personal, y pues en ese aspecto los dirigentes o el dirigente junto con sus con las demás personalidades, su secretaria, el doctor de la comisión, salieron a desmentir todo este tipo de acusaciones. Esto aquí en la siguiente nota informativa y en breve comentamos al respecto.
En la mesa directiva de la Honorable Comisión de Box de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegaron a su límite luego de soportar acusaciones sin fundamentos, no tanto a los cargos que ocupan cada uno de los integrantes de dicha organización, sino hacia la persona que realiza los trabajos en favor del boxeo tuxleco y chiapaneco de manera general. Y es que tras saberse que el tiempo del doctor Julio César Betanzos Arce al frente de dicha comisión terminó y se está a la espera del proceso de elección o reelección, misma que debe ser citada por el mismo alcalde municipal Carlos Morales Vázquez, las descalificaciones comenzaron, yéndose incluso al tema personal. Como lo dice una comisión honorable, una comisión que ha trabajado por el bien del boxeo estatal, Tuxleco, o sea, esta Tuxtla, por ser la capital, somos los encargados de llevar a cabo los campeonatos del estado, pero desgraciadamente alrededor de nosotros hay gente pues realmente deshonesta, gente que trata de echar a perder todo el trabajo bueno que nosotros hemos llevado a cabo. Por lo pronto, el doctor Betanzos Arce asistirá a un congreso nacional en junio próximo, en donde recibirán instrucciones de cómo seguirán manejando la comisión y de qué manera afrontar las acusaciones que están pesando en su contra. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Parte de lo que dijo el doctor Julio César Betanzos Arce, presidente todavía de la Honorable Comisión de Box de Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué decimos todavía, Toño? Porque la designación, como él bien hizo hincapié en la conferencia de prensa del pasado sábado, va de mano o le toca directamente al actual presidente municipal, Carlos Morales Vázquez. Hasta el momento, nos decía él, no hay fecha definida para una nueva reelección o hacer una nueva mesa directiva de la Comisión de Box. Sin embargo, previo a esto, pues ya empezaron las descalificaciones por parte de promotores y de gente que está también inmiscuida en los medios de comunicación directamente en la prensa escrita, alegando que el doctor pues tiene nexos con narcotraficantes que han sido corruptos, que han comprado pues a diversos boxeadores, que han por ahí también pedido dineros para subir lo que es el Box Rec. Él nos explicaba, estas son las estadísticas de los boxeadores, ¿no? que se van subiendo. Fueron totalmente desmentidas por el doctor, por la secretaria de la Honorable Comisión, Carla Alegría, y pues fueron muy contundentes. Lo que están buscando es descalificarnos, ensuciar el trabajo que han hecho a lo largo de los años, puesto que indican las personas que lo están haciendo quieren ese puesto. Y ya hay rumores dentro del mundo boxístico y en general de lo deportivo, que estas personas le están tirando a la comisión de box. Es decir, quieren ser los dirigentes, pero como no saben hasta el momento quién es, y al final de manera muy atinada el doctor decía: yo soy amigo del presidente Carlos Morales, incluso él me pidió, está la grabación directa de la rueda de prensa, él me dijo si quería yo reelegirme, él con gusto lo hacía, pero él prefirió no aceptar, prefirió esperar los tiempos adecuados para esta reelección o nueva elección de mesa directiva. Hasta el momento no se ha dado, pero son graves las acusaciones que pesan al decir que una persona es narcotraficante y sin pruebas. Ellos dicen, tenemos las pruebas, por ahí en las imágenes también pudimos ver carteleras de funciones boxísticas realizadas en meses pasados en Chiapas y con oficios de la comisión apócrifos. ¿Por qué? Porque son son membretes que ellos ya no usan y sin embargo estos promotores las han presentado de esta manera. No sabemos en qué vaya a terminar. A pregunta expresa le refería al doctor si él iba a conducirse de una manera legal, puesto que son acusaciones en su persona. Claro. Dice, no, vamos a esperar a nuestra próxima reunión a que nos den asesoramiento claro y nos digan cómo proceder. Pero mientras esto llega, pues claramente el boxeo en Chiapas se ha ensuciado, más de lo que ya podía darse con boxeadores también que no respetan a su comisión o que también están hablando de más y no aceptan sus errores. Así es, ¿no? Y lo peor de todo es que, bueno, como tú dices, acusan sin fundamento, ¿no? Exactamente. Vamos a ver en qué termina este asunto, ojalá para bien, sobre todo del deporte. Y solo recalcar lo que ellos decían: nosotros no estamos en contra de nadie, nosotros queremos peleas de box, queremos hacer funciones de box,
pero basándonos en el reglamento. Si no se basa en el reglamento, nosotros no podemos avalar nada, ¿no? Así es, y que al final de cuentas, el que salga ganador sea lo que es el deporte, ¿no? Exacto. El deporte del box. Y bueno, vamos a seguir con ahora con el tema del tenis, esto que es el deporte blanco en Chiapas. Chiapas, más bien la selección Chiapas, cierra su preparación rumbo a Olimpiada Nacional y Juvenil 2019. Luego de dos días intensos de competencia en el Centro Nacional de Tenis Alexia Cautiño Castillo, el día de ayer finalizó el torneo de dobles y mixtos, el cual cumplió con el objetivo de reunir a más de 100 tenistas del estado de Chiapas, entre ellos los seleccionados que estarán participando en la Olimpiada Nacional y Juvenil 2019. En cuanto a los elementos que integran la selección, el director de la Academia CNT, Sánchez Villasís, dijo que este año cuentan con un equipo bastante completo, porque llevan a atletas que por primera vez van a este evento nacional y otros más que han ido en varias ocasiones. Además, es importante hacer notar que entre los seleccionados chiapanecos está el caso de Alexander Penagos, que es un chico con un ranking muy elevado a nivel nacional, al igual que Emilia Cosato, quien cuenta con mucha experiencia. Cabe resaltar que el seleccionado chiapaneco partirá el próximo 2 de junio rumbo a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para afrontar su participación a la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 el día siguiente. En cuanto a los ganadores del torneo, están en la categoría A mixto Humberto Vázquez y Balani Feria, en la categoría B mixto Daniel Sarmiento y María Teresa Aquino, en la categoría C mixto José Martínez y Marianela Villar, en la categoría D mixto Alfonso Fona y Katherine Fona, en dobles A y B Alexander Penagos y Daniel Jiménez, en dobles C Andrea Brindis y Alina Brindis, en dobles D Carlos Garibaldi y Antonio Gutiérrez, y en la dobles 10 menos María García y Regina Barrios. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, mencionarte, Freddy, que este torneo de dobles y mixtos, y a la gente que nos ve, también fue el último torneo de preparación para la selección Chiapas. El próximo 2 de junio estará partiendo de tierras chiapanecas hacia Cancún, Quintana Roo, para que el siguiente domingo 3, si no mal recuerdo, lunes 3 de junio, estarán participando en lo que es la Olimpiada, esperando cosechar medallas. Los chiapanecos tienen una camada de jugadores de experiencia y también algunos otros que por primera vez asisten al Nacional y tienen hambre de triunfo. Pues ojalá se pueda conformar sobre todo una buena selección, que se entiendan, sí, y que sientan los colores también, ¿no? Porque hay a veces muchos pues están buscando como que, no sé, nada más lucir al momento, sí, y después no pasa nada. Ojalá no sea el caso de ninguno de estos atletas y logren defender los colores de Chiapas, ¿no? Así es, el director del CNT, del Centro Nacional de Tenis, nos platicaba que, bueno, tienen en su equipo a una figura como Alexander Penagos, que ha cosechado medallas a nivel nacional y que es una de sus cartas fuertes en este nacional, esperando que, bueno, él fue el que ganó, de hecho, una de las finales de su categoría aquí en el torneo, y esperando que los demás que van a participar también puedan colgarse una medalla, y pues ojalá sea de oro. Y recientemente campeón nacional, ¿no? Sí, también. Pues bueno, enhorabuena a ellos y ojalá logren los resultados. Quienes también lograron buenos resultados este fin de semana, específicamente ayer domingo 26 de mayo, fue la Escuela Alta Velocidad de Triatlón en San Cristóbal de las Casas, esto con la puesta en marcha de su primer acuatlón, en donde rebasaron las expectativas. No creían que podían llegar a 100 competidores, llegaron a más de 100. Gran éxito tuvo el acuatlón alta velocidad que este domingo 26 de mayo se realizó en San Cristóbal de las Casas, teniendo al club con el mismo nombre del evento como el anfitrión principal. A la cita acudieron más de 100 competidores, hecho que le resultó bastante agradable para el organizador principal y o titular del club anfitrión, César Guizar. Sobre lo vivido en esta primera edición del certamen, César comentó sentirse muy contento por haber superado el número de participantes. La salida se dio en punto de las 7 de la mañana frente a las instalaciones del Club San Cristobalense. Ahí mismo, dentro de su alberca, se llevaron a cabo las pruebas de natación, en donde los participantes recorrieron desde 200, 400, 500 y 1000 metros, dependiendo de la categoría en la que participaron. Posteriormente recorrieron 200 metros, 1 kilómetro y 2 kilómetros en la modalidad de la ruta pedestre, misma que fue en las inmediaciones de la Escuela Alta Velocidad. Ahora mismo, César Guizar ha comenzado a planear un par de eventos más en torno a este tipo de certámenes, buscando siempre estar en el agrado de la gente que practica deportes y que buscan siempre retos que los obliguen a superarse como atletas. Dentro de los eventos destacan el Biatlón de las Alturas, que estará celebrando 10 años de realización,
y el triatlón en San Cristóbal, en donde también esperan tener una respuesta excelente. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Parte de lo que hubo allá en San Cristóbal de las Casas, el acuatlón que recibió a más de 100 competidores, a algunos estados que estuvieron presentes fueron Veracruz, Tabasco, Oaxaca, vino también gente de Aguascalientes. Esto es lo que hizo resaltar más el evento, pues también a diferencia de otras situaciones, pues ahora el evento de natación lo hicieron en la alberca de la propia escuela y el recorrido pedestre alrededor. Enhorabuena, se vienen más eventos de este tipo, el biatlón y el triatlón en San Cristóbal, ojalá también superen las expectativas. Pero nos vamos a, cambiamos finalmente de deporte, Toño, porque hay campeón del fútbol mexicano, Tigres logró su séptima estrella dentro del fútbol mexicano. Ayer, pese a todo lo que pudo verse, ¿no? Sí, por eso me reía tantito, pese a todo lo que pudo esperarse, sí. El primero y segundo lugar se disputaron el título del Clausura 2019, y como usted ve en pantalla, el partido nos arrojó un intenso, pero muy entretenido, 0-0. Sí, el partido no fue de menos, fue lo que era, una final, pero bueno, los porteros, tanto Cota como Nahuel Guzmán, estuvieron pues excepcionales en el arco. Al final, en el minuto 73, Nahuel hizo una tajada que era el gol de los Esmeraldas para mandar a tiempo extra. En la prórroga. Y también Cota, Rodolfo Cota, que le tapó, recordando ahí un tiro de Eduardo Vargas, mano a mano, y bueno, fue duelo de porteros, ¿no? Así es, pues la gente quería goles ayer en el Estadio León, tomando en cuenta que el equipo de la Fiera, el dirigido por Ignacio Ambriz, pues fue el que mayor número de goles anotó en el torneo, también tuvo la mejor defensiva, y tenía hasta el minuto 35, si no estoy mal, de la primera mitad, al goleador del torneo, Ángel Mena, que salió por lesión. Sí. Desafortunadamente estos factores también impidieron ver un partido más emocionante, más de área, pero al final, como todos mencionaron en esta situación del fútbol mexicano, Tigres ganó al fiel estilo de Tuca Ferretti. Así es, 7 veces campeón Ricardo Ferretti, 5 títulos en los últimos 8 años bajo el mando de este gran técnico que ahora iguala a los números a Ignacio Trelles con 7 títulos en la Liga MX, recordando que el primer título con Tigres fue en el Apertura 2011, el segundo fue en el 2015, en el Apertura 2015, en el Apertura 2016 gana el tercero, en el Apertura 2017 gana el cuarto y el quinto lo gana en el Apertura 2010, en el Clausura 2019. Bueno, esos son algunos de los títulos más los que consiguió con Pumas y en su paso por Chivas también, de este entrenador que pues llegó a ser grande al equipo de Monterrey. Gignac sale con los medios de comunicación a decir que la gente lo criticaba mucho, que la gente de Monterrey critica mucho al equipo, que es un equipo chico, y pues bueno, diciéndoles aquí estamos, ganamos y vamos por más, ¿no? Sí, a mucha gente no le gusta el estilo del Tuca Ferretti, pero a la directiva de Tigres sí, les ha dado campeonatos y ayer mismo en la transmisión decían, es el equipo de la década y es verdad. Tigres sí, ya bien pelea con los grandes de afición y en ese sentido, pues quienes sustentan, por ahí también vemos la foto en estos momentos tras la victoria, la tradicional rasurada de bigote sí. De Ricardo Ferretti, pero en una semana está de regreso ese bigote, ¿no? Ya qué más le puede pasar a Tuca, ya está acostumbrado, y si lo vale por un trofeo, adelante. Como decía, pues, ¿cómo queda la tabla de campeones del fútbol mexicano? La sigue liderando América con 13 títulos, Chivas con 12, es segundo lugar, Toluca con 10 es tercero, de ahí le sigue Cruz Azul con 8, después está Pumas y León con 7, y Santos y Pachuca con 6 títulos respectivamente. Ese es el orden en cómo está de esta manera, a partir del día de ayer, los equipos que han conseguido los títulos en el fútbol mexicano. Sí, que Tigres ya se suma al quinto grande, ¿no? Como le denominan por ahí, le iguala a Pumas en cuanto a títulos y está acechando ya al Cruz Azul, que bueno, tiene más de 20 años que no se corona y tiene 8 títulos. Y bueno, Tigres es el equipo de la década, lo deja muy claro el día de ayer. Y ahora te comento, Freddy, le comento a la gente que nos ve a través de Cuarto Poder MX que el trofeo de campeón de campeones se jugará el 14 de julio entre el campeón de la Apertura 2018, que fue América, y el campeón del Clausura 2019, que fue Tigres.
un duelo que pues ya se ha venido dando en años anteriores, recordando que Tigres, América, Pachuca, ¿qué otro se me escapa? Santos, han sido los, pues, los más recientes finalistas, Monterrey, han sido los más recientes finalistas en la Liga MX, y pues vamos a ver quién se queda con este trofeo, que va a ponerle punto y final al campeón de campeones, como se llama, del ciclo futbolístico. Así es, será en Los Ángeles, California, el encuentro el 14 de julio. 5 días antes de que inicie el torneo Apertura 2019, pues está previsto para iniciar el 19 de julio y terminará el 15 de diciembre. Finalmente, antes de despedirnos, hablaremos rápidamente de lo que fue la participación de la selección mexicana sub-20 allá en el Mundial en Polonia. Fue el día de ayer, necesitaban ganar o cuando menos empatar para tener un poco más de oportunidades de avanzar en su grupo, pero perdieron 3-0 ante la selección de Japón. ¿Qué panorama tiene el equipo mexicano ahora? Ganar y esperar una combinación de resultados. Sí, juega el próximo miércoles ante Ecuador y el empate pues lo deja fuera y la derrota inminentemente lo dejará fuera y humillados al no haber conseguido un solo punto en el Mundial Sub-20. El director técnico Diego Ramírez ya por ahí lanzó una piedrita hacia los directivos y los entrenadores de los clubes mexicanos, puesto que dijo no le prestaron los jugadores a tiempo y por ello no se conformó una selección. Pretexto o no, usted tiene la mejor opinión. El hecho es de que nuevamente a nivel de selección y juveniles, que son el semillero a las mayores, vuelven a fracasar en una Copa del Mundo. Sí, sería fracaso total porque, bueno, no ganan, si en caso de no sumar, no ganarían ningún partido, no sumarían ni un solo punto. Así es. Los partidos que han perdido han sido por más de 2 goles, 3 goles. ¿No? Entonces, sí, hay que trabajar muchísimo, no solo en el aspecto futbolístico, también en lo mental, y que se dejen tanto los directores de las selecciones mexicanas como los directivos del fútbol mexicano que se dejen de polémicas. Si hay que apoyar, que apoyen, y si los jugadores tienen que poner lo que se tiene que poner sobre el terreno de juego, que también lo hagan, que no solo con los apellidos les baste para que puedan obtener buenos resultados. Toño Zúñiga, con esto llegamos al final de TVO Deportes en la emisión de hoy lunes 27 de mayo. Te agradezco el favor de tu presencia. Muchas gracias, Freddy. Un saludo a la gente que nos vio a través de Cuarto Poder MX. Y bueno, ya nos quedamos sin fútbol. Va a haber un receso de aproximadamente un mes. Hasta que inicie la Copa Oro. Bueno, y en cuanto a la Liga MX, ya le estaremos informando de las altas y las bajas de los equipos para el siguiente torneo. Así es, gracias a las personas que nos siguieron por Facebook en Cuarto Poder MX. También tenemos en Instagram y en Twitter, @CuartoPoderMX. Y los canales de YouTube, también Cuarto Poder MX. Gracias a Idalia Chandomí, Estefanía Figueroa, Alonso Gómez, David Morales, Aarón Vázquez, a todos ellos, muchas gracias por su presencia y sus minutos. Quedaron bien informados ustedes, así como las demás personas que nos sintonizaron. Y nosotros les deseamos un buen inicio de semana y si Dios y las circunstancias lo permiten, el próximo viernes estaremos aquí con todo lo mejor de la actividad deportiva. Hasta luego. Hasta la próxima.